Arratsaldeon, lehendakari jauna, Nafarroako gobernuko eledun andrea, Eusko Ikaskuntzako eta Laboral Kutxako lehendakariak, unibertsitateko ordezkariak, eta Juan Jose Álvarez jauna, eta noski baita gaur hemen zaudeten beste agintari eta jaun andreak ere. Arratsaldeon eta ongi etorriak, 2015eko Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxaren Humanitate, Kultura, Arteak eta Gizarte Zientzien sari banaketa ekitaldira. Aurtengo edizioan, dagoeneko jakingo duzuenez, Juan Jose Álvarez Rubio, legelariak eta nazioarteko zuzenbide pribatuan katedradunak jasoko du saria. Hementxe dira, erabaki hau hartu duten epaimaikideak eta ekitaldia hasteko eurei emango diegu hitza. Bienvenidos y bienvenidas al acto de entrega del premio Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa de las Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales 2015. La persona galardonada en esta edición ha sido Juan José Álvarez Rubio, jurista y catedrático en Derecho Internacional Privado. Esta tarde nos acompaña, como no podía ser de otra manera, el jurado institucional que ha fallado el premio. Azteko, beraiei emango diegu hitza esan bezala. Mondragón Unibertsitateko errektore jaun Vicente Atxagaren hitzak entzungo ditugu ekitaldia azteko. Empezaremos este acto escuchando las palabras del señor Vicente Atxa, rector de la Universidad de Mondragón. Arratsaldeon. Lehen aldia da Mondragón Unibertsitateko errektore bezala oholtza honetara igotzen naizena. Eta adierazi nahi dut, poz berezia sentitzen dutela, hitzaldi sorta honi hasiera emateagatik. Poz berezia sentitzen dut, besteak beste, saria akademiko bati, unibertsitateko pertsona bati eman zaiolako. Hain zuzen ere, eremu honetan saiatu da Juanjo Álvarez gazteei erakusten etorkizunak giza eskubideen errespetuan oinarrituta egon behar duela. Eta gauzak ezin bestez pertsonen eskubideak errespetatuz egin behar diela. Giza eskubideekin hartu duen konpromisoari jarraituz, politika eta erabaki guztien ardatza pertsone izateko eskatu du behin eta berriz Álvarez jaunak. Aunque no nos conocemos personalmente, de sus intervenciones percibo que es una persona comprometida socialmente y acérrimo defensor de los derechos humanos. Una persona que habla claro y llama a las cosas por su nombre, ya sean recortes, desahucios o refugiados. Para él, admitir el concepto de ilegal respecto a una persona es pervertir tanto el sistema como el lenguaje. Y dice que en el camino hacia los derechos humanos, más que con declaraciones grandilocuentes, avanzaríamos poniendo el acento en las personas. A pesar de todo eso, se encuentra esperanzado. Esperanzado por reacciones como la de Angela Merkel ante una de las mayores crisis humanitarias de nuestro tiempo, una realidad ante la que se muestra conmovido. Ofrecer respuestas a estas situaciones es responsabilidad de todos y guiados por principios de ética, compromiso social y la promoción de los valores humanos, tenemos que educar y poner el conocimiento al servicio de las personas. No podemos olvidar que educar es un reto de la sociedad en su conjunto. Tal y como en alguna ocasión ha declarado el expresidente de Uruguay, José Mujica, al que Juanjo admira, solo con cultura y conocimiento es posible construir una sociedad mejor. Beraz, Juanjo, zure ardura da, gure ardura da, herrialde honetako unibertsitate komunitatearen kide garen horretan, gure gizartearen alde eta gizartearentzat lan egiten jarraitzea, bai arlo pertsonalean eta baita ere profesionalean. Eskerrik asko, Juanjo, gizarte hobe bat eraikitzeko egin duzun ekarpenagatik eta zorionak. Mila esker, Atxa jauna, hitz ederroiengatik. Jarraian, UNED Bergarako zuzendaria Iñaki Esparta entzungo dugu. Lehendakari jauna, Nafarroko gobernuko ordezkari andrea, Eusko Ikaskuntzako lehendakari jauna, Laboral Kutxako lehendakari jauna, autoritate jaun andreok,
Álvarez jauna, Juanjo, arratsaldeon. Hau bezalako ekitaldi bat ondo prestatzeko orduan, ezin hobea da omendutako pertsona ezagutzea. Eta Juanjo ondo ezagutzen dut, aspaldidanik eta gertutik ere. Denpora mugatua izatea aldiz erronka zaildu egiten du. Norberaren lana ezagutzeko, ezinbestekoa da nortasunaren ezaugarri nagusiak azaltzea. Guztion lana azkenean gure nortasunaren isla bait delako. Eta nortasun bakoitzak perfil jakin bat du, ezaugarri kualitatibo eta haien gauzatzearen trinkotasunaren araberakoa. Kombinazio herripikezin honen ondorioan gara gu bakoitza, eta eratorriz gure lana. Juanjoren kasuan ere bere nortasuna, erabaki horra izan da bere unez Bergara zuzendaritza lanetan, 14 urtetan, egindakoaren ardatz. Juanjotaz mintzatzerakoan bi ezaugarri, bi bakarrik, aldi berean baloreak direnak, aukeratu eta azpimarratu nahi ditut. Ondo aukeratzen saiatu beharko naizela kontziente nauzue. Bata, irisgarritasuna, apartekoa eta erabatekoa, eta haren ahaideak hurbiltasuna eta mailgutasuna, lan metodologia baten bizkar ezurra dena. Bigarrena, ilusio integrala, edozein proiektuan ekarpenak egiteko prestutasuna, bideragarritasunaren mesedetan, kreatibitate eta irudipen galanta, beti ondo oinarritua eta hobe argudiatua eskainiz. Cercanía y contagioso entusiasmo son los valores que queremos destacar como más característicos del trabajo de Juanjo Álvarez en la dirección de UNED Bergara. La nuestra es una comunidad pequeña, compleja, intensa, que precisa de una atención integral, que es la que Juanjo le ha dispensado durante los años de su mandato como director. Ello explica que haya logrado colocar a UNED Bergara en la dirección de alcanzar la posición que le corresponde en el mapa institucional guipuzcoano y de la comunidad autónoma del País Vasco. El hecho de que continúe contribuyendo a su inserción, al cierre actualizado del sistema, facilitando que la sociedad conozca y utilice para satisfacer alguna de sus más relevantes necesidades el cualificado instrumento que es UNED Bergara, acredita su compromiso. Honen emaitza, eraginkorretaiko bat, interlokutore oso anitzen eta izaera desberdinetako sare trinko bat gauzatu izana. Harreman simbiotikoen abia puntua, honen potentziala neurri handi batean gauzatzeke dagoelarik. En pocas palabras, podemos decir que, como en todo lo que hace, la persona que hoy distinguimos ha volcado en UNED Bergara su manera de ser, franca, sus valores, generadores de posibilidades, su capacidad de trabajo sin límite conocido, su sensibilidad a cualquier cuestión, por poco relevante que parezca, su exquisitez en el trato. Todavía hoy, en las reuniones de directores y en otros foros, académicos, no académicos, especialmente en UNED, pero no solamente en UNED, los compañeros, directores de otros centros, cargos actuales y personas que han ostentado cargos, desde rectores a personas que ocupan otros cargos desperdigados, a lo largo de distintos organigramas, muchos de ellos periódicamente me encargan saludarle y lo hacen con gran afecto. De esta misma mañana traigo 3 felicitaciones prácticamente calentitas. Laburbiltzagatik, UNED Bergararen iraganeko irakurketa gaurkotu eta etorkizunera modu eraginkor batean proiektatzeko klabeak antzeman ditu eta lortzeko bultzatzen jarraitzen du. Sorionak bihotzez, Juanjo, zuri eta zure familiari, eskerrik asko UNED Bergararen alde egindako eta egiten ari duzun lanagatik eta eskerrik asko ilusioz eta jakindurias betetako jarreragatik. A continuación vamos a escuchar a Alfonso Carlos Sena, rector de la Universidad Pública de Navarra. Excelentísimas autoridades, queridos amigos, altzegin handia da niretzat beste urte gehiago eta lehenengo urtea errektore gisa Eusko Ikaskuntza Laboralkutxa sarien banaketa ekitaldian egotea. Debo hablar sobre la visión de Juanjo Álvarez respecto a los modelos de gobernanza muy brevemente y para el galardonado, decir que gobernanza es un nuevo concepto tan impreciso como esperanzador. Sirve para referirse a nuevas realidades que no estaban bien cubiertas por otros términos tradicionales, al tiempo que contiene una expectativa de renovación de la política tras décadas en las que el discurso ha oscilado entre la planificación tecnocrática y el desánimo de la ingobernabilidad. En el plano político se refiere a las nuevas formas de gobernar, dentro o más allá del Estado nacional,
En el ámbito económico, este concepto es utilizado también para referirse a la regulación de los mercados o a la organización interna de las empresas. Los juristas, por ello, analizan desde esta perspectiva cuestiones que van desde la reforma de las administraciones a la función del derecho en el mundo globalizado. En la visión del profesor Álvarez Rubio, el concepto de gobernanza, entendido en un sentido amplio, alude a un cambio profundo en la acción social y en las formas de gobierno de las sociedades contemporáneas, que deben resituarse en medio de un ámbito no exento de tensiones configurado por el Estado, el mercado y la sociedad, y en un concepto marcado por la globalización, la europeización y la interdependencia. En términos más concretos, en la ciencia política, la gobernanza expresa una transformación de la estatalidad en las democracias, obligada a transitar desde formas jerárquicas y soberanas hacia modalidades más cooperativas. En el discurso económico, la gobernanza se refiere al hecho de que en el funcionamiento de los mercados solo puede ser entendido correctamente si se analiza con una perspectiva sistémica, teniendo en cuenta las formas de coordinación no mercantiles que configuran esos mercados. Mis felicitaciones, Orione, a Juanjo, y también gracias a Caja Laboral, Eusko Ikaskuntza, por esta iniciativa del premio. Muchas gracias. Jarraian, Nafarroako Unibertsitateko ikerketa errektore orde Itziar Astiazaran entzungo dugu. Lehendakari jauna, agintariak, jaun andreok. Akademiko edo unibertsitate irakaslentzat zaila da beti bere lekura iristea. Lehen irakastetxik atera behar du. Unibertsitatean ondo aritu. Ikasketak bukatu eta tesia defenda behar du. Gero, maila batzuetatik pasa behar du titularra bi urte arte. Geroago, katedratikoa. Bide luze eta oztopoz beteta dago unibertsitate irakaslearena. Baina behin bulego edo gelara iritsita, maiz getartzen da zerbait falta zaiola sentitzen hasten dela. Hor, kanpoan, leiotik beste aldean, zerbait mugitzen da, zerbait bizi da edo sortzen da une horretan, eta bulego edo gelatik abiatzeko beharra sentitzen du irakasleak. Orduan, alderantziz, joan behar da bide desberdin batean, eta nolabait bere urratsak jarraitzen kaletaraino joaten da eta beste errealitate baten aurrean kokatzen da. Usteut hori gertatu zaiola Juan José Álvarez Rubiori. Eta horregatik, askotan, ikusten dugu foro desberdinetan hitz egiten, hitzaldiak ematen, parte hartzen debate edo eztabaidetan. Hori da bere lekua baita, ez bulegoa edo gela bakarrik. Creo que el profesor Álvarez Rubio hace tiempo que desde su posición de jurista y con todos los méritos que figuran en su currículum, ha llegado a la conclusión de que su lugar no se encuentra en exclusiva en el despacho o en el aula, sino que parte de la tarea del investigador, del académico, del universitario de hoy en día, consiste en traspasar las barreras de ese ámbito y devolver a la sociedad una parte de lo que nos ha dado, hacerla partícipe de los logros que hemos alcanzado en nuestra tarea académica. Cuando se lee y se escucha a Juan José, se percibe esa vocación de compromiso social que, me permito creer, no queda en una vaga declaración de intenciones, sino en un ejercicio efectivo con perfiles concretos. Y me permito a continuación hacer una breve referencia a cuatro de ellos. En primer lugar, una viva preocupación por lo global. No en vano, sus aperos se han forjado en la ferrería del derecho internacional privado. Preocupación que corre paralela a su inquietud por lo local y sus constantes mutaciones, que no olvida el arraigo en el paisaje inmediato y que es capaz de integrar en un mismo discurso desde el Valle del Deva hasta los obstáculos a los que se enfrenta el desarrollo del proyecto europeo. En segundo lugar, una reivindicación de la importancia de lo colectivo y de las posibilidades con las que cuenta siempre un equipo cohesionado en torno a un objetivo común. Sin duda, una de las lecciones que Juan José aprendió sobre el césped de la Bombonera. Y, en consecuencia, un rechazo de los peligros del individualismo a ultranza, que solo puede esconder el egoísmo y que es incapaz de fundar ningún proyecto social por mucho que crezca el número. De forma simultánea y en tercer lugar,
un respeto al individuo como categoría específica, a su fragilidad y a su condición preciosa, que es necesario compaginar con esa importancia de lo colectivo. Y por último, un entusiasmo por lo creador, lo innovador, lo emprendedor, en definitiva, por lo que de capacidad proyectiva hay en el hombre, que es además una de las señas de identidad de Gipuzkoa. Hori dela eta, Juan José, sorionak, bihotz bihotzetik, eskerrik asko. Orain, Kristina Iturrioz entzungo dugu, bera da, Deustuko Unibertsitateko ikerketako eta transferentziako errektore ordea. Lehendakari jauna, jaun andreok, Álvarez Rubio irakasleak nazioarteko zuzenbide pribatuko ikerketari egin dion ekarpena zabala minutu batzuetan laburbiltzea ez da batere erraza. Julio González Campos jaunak zuzenduta, 1983an, doktore tesia defenditu zuenetik gaur arte, 20 urte pasatxo igaro dira, eta urte horietako ekoizpen nabarmenena aurkezten saiatuko naiz. Azteko, bere argitalpenen zertzela da labur bat egingo dut, haien garrantzi objetiboa kontutan harturik. 1984an, itsasarloko eskumen judizialeko foroei buruzko lehenengo monografia argitaratu zuenetik, itsasoko hainbat gai aztertu ditu sakon Álvarez irakasleak argitalpenetan. Azpimarratzekoa da, Paramount klausulei buruz eta nazioarteko itsas garraioan aplikagarria den zuzenbide aukeratzeko borondatearen autonomiaz egin duen ikerketa. Eta edo Basedou, Ruiz Soroa eta Enparantza irakasleekin egin duen lana itsas zuzenbideko gai orokorrak aztertzen. Nazioarteko zuzenbide pribatuan ikertu duen beste gai nagusia eskualdeen arteko zuzenbidea da. 1985an, IBAPek argitaratu zion ikerlanetik ekarpen mardula egin dio auzi horrek gure lurrean dituen sustrai historikoen ikerketari. Eta lan hori abian puntu harturik, aurrera biderako proposamenak egin ditu, gure zuzenbidearen evoluzioa sustatzeko balio izan dutenak, inungo zalantzori gabe. Bilan hildo nagusi horiekin batera, harriagarria da Álvarez irakasleak nazioarteko zuzenbide pribatuko zenbat lan landu dituen. Aipa ditzadan, nazioarteko sozietate taldeetako akziodun minoratorioen babesa, lineako kontsumitzailearen babesa nazioarteko zuzenbide pribatuan, ingurumen zuzenbidea, Erroma eta Brusela arauak, ezkontza zuzenbideko gaiak, kirol zuzenbidekoak eta beste asko. Argitalpen munduan, izan duen oparotasunaren ondoan, ezin dugu ahaztu hainbat tesi zuzendu duela eta zenbait ikerketa proiektuetan partutu duela erakunde publiko eta pribatuek finantzatuta. Askotariko gaien inguruan, kontratuetako betebeharrak, garraiobideen zuzenbidea, oinordekotza zuzenbidea, lehia eta kontsumitzaileen babesa, Europako atlas judiziala, prestiz kasuaren ondorioak, aldeen borondateren autonomia eta ontzi jabeen erantzunkizuna. Zuzenbideari eskaini dio bizitza osoa eta lan horren fruituak ez dira denboran agortuko. Alderantziz, arlo horretan dituen diszipulu ugariek jarraituko dute garatzen. Sorionak, Álvarez irakaslea. Felicidades, Juanjo. Eta entzun dezagun jarraian Iñaki Goirizelaia, bera da Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea. Lehendakari jauna, Nafarroako Gobernuko sailburu andrea, Eusko Ikaskuntzako eta Laboralkutxako presidente jaunak, agintari jaun andreak, errektoreak, unibertsitateko ordezkariak, jaun andreak, agur. Juan José Álvarez irakaslearen ibilbide eta lanaren iruzkina egitea egokitu zait, ikuspegi akademiko batetik. Zehatzago esateko, Euskal Herriko Unibertsitatean egin duen lana azaltzea. Dena dela lehenik eta behin, lotura horrek guretzat duen balioa nabarmendu nahi nuke.
gure erakunde akademikoaren izan duen eta gaur egun ere baduen harreman luze eta oparoa. Juan José Álvarez hain zuzen ere Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da, eta arrotasunez eta posez betetzen gaitu honek. Irakasle gisa gure unibertsitatean egin duen ibilbide akademikora mugatuko banaiz ere, ez dugu ahaztu behar, jadanik adierazi den moduan, ibilbide hori askoz zabalagoa dela. 1983an, zuzenbide doktoregoa amaitu zuen UPVHUko gobernu batzordeak emandako sari bereziarekin. 2001 urteaz geroztik, nazioarteko zuzenbide pribatuko katedraduna da gure unibertsitatean. La inquietud intelectual que manifiesta el profesor Álvarez le ha llevado a abordar e investigar ambos ámbitos diversos. Su disciplina de origen, el derecho internacional privado, recorre distintos campos jurídicos, planteando y resolviendo en cada uno de ellos cuestiones muy diversas. Por eso, su interés investigador le ha llevado al derecho marítimo, al derecho mercantil, al derecho civil foral, al derecho autonómico o al derecho europeo. Lo ha hecho en multitud de publicaciones científicas, artículos y libros, pero sin evitar nunca la labor divulgativa, a través de la cual ha trasladado siempre a la sociedad complejos problemas jurídicos, políticos y sociales, siempre con un lenguaje claro y sin perder rigor jurídico. Esa es una capacidad, lo sabemos todos los universitarios, que no está al alcance de muchos. Euskal Herriko Unibertsitatearentzat oso pozgarria da benetan Juan José Álvarez irakasleak edizio honetako Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa sariak jasotzea. Zoriona, Juanjo. Unibertsitateko ordezkariak entzun ondoren, goazen orain Eusko Ikaskuntzako lehendakari den Iñaki Dorronsoro jaunaren hitzak entzutera. Zeurea da hitza. Nafarroako gobernuko eleduna eta herritarrekiko eta erakundeekiko harremanetako kontseilaria, agintariak, Laboral Kutxako lehendakari jauna, Unibertsitateko ordezkari jaun eta andreak, Juan José Álvarez jauna, senitartekoak, lagunak, eskerrik asko hemen egoteagatik. Duela 20 urte, areto honetan bertan eman genuen Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxaren humanitate, kultura, arte eta gizarte zientzien lehen saria. Nafarroako gobernuko presidentea eta Eusko Jaurlaritzako kultura sailburuaren presentziarekin. Julio Caro Barojak inauguratu zuen palmaresa. Eta ondo merezita erantziko zaio Juan José Álvarez Rubio gaur zerrendari, izen multzoa aberastuz. Laboral Kutxari 20 urte hauetan emandako babesa eskertuz hastea dagokit. Fideltasun horren bidez ikusten dugu mezu garbia igortzen diogula euskal gizarteari, guztion aurrera bidean aurrera egiteko jarraitu beharreko bideaz. Ikerketaren eta gogoeta aktiboaren eskutik, ezagutza eta gizarte heziketa ardatz izanik. Mila esker baita ere 7 unibertsitateei eta modu personalean gaur hemen ditugun kideetako bakoitzari. Epaimaian parte hartuz eta ekitaldi honetara etorriz saria ohoratu eta ari izena ematen diotelako. No ocultaré la especial satisfacción que a las mujeres y los hombres de Eusko Ikaskuntza nos produce el ingreso de Juan José Álvarez Rubio en la selecta nómina del premio. En él tenemos a un socio fiel, dispuesto a arrimar el hombro y a animarnos en algunas ocasiones, siempre que sea necesario. Por ello, nos unimos a esta celebración por un buen compañero y por un amigo de Eusko Ikaskuntza. En repetidas ocasiones, Juan José Álvarez ha disertado sobre el triángulo del conocimiento, en el que, a su juicio, ha de descansar todo proyecto social que apunte a la promoción del crecimiento y del empleo. Un triángulo equilátero, cuyos lados son la educación, la investigación y la innovación. Hezkuntzak,
ez ditu lehiakortasun ekonomikoa eta personen enplegua soilik sustatu behar. Ongi kohesionatutako eraikuntza sozialari eutsiko dion hormabularra izan behar du gainera. Beste modu baten esanda, hezkuntzan eta formakuntza sistematan dago norberaren errealizazioa, baita ondo informatutako herritarrek gizartean partaidetza aktiboa izatea ahalbidetzen dituen tresna. Baina garapen jasarmgarria ere bai, bere zentzu zabalenean. Uste dut, zuzen nabilela, esaten badut Juan José Álvarez bokaziozko irakaslea dela, jakinduria, esperientziak, metodoak eta espiritua transmititzen gozatzen duen gizona alegia. Eta borondatea noski, baikortasun eta itxaropenetarako ondare bikaina, baina beharra dina sekula estimatzen ez duguna. Erresilientzia posible egiten duen borondatea. Gure mugen gainetik proiektatzen gaituen gogoa. Gure bizitza itxaropenen aukerak ainditzen dituena. Juanjo Álvarez irakaslea gure erakundean izatearen onurak ere jaso ditugu. Eusko Ikaskuntzan, izan ere 2004 eta 2010 artean Asmoz Fundazioaren patronatuko kide izan zen. Eta han, hezkuntza eskaintza aberasten lagundu zuen, naiz ingurumen zuzenbidean, naiz nazioarteko merkataritzaren arloetan. La investigación, segundo lado de nuestro triángulo virtuoso, que en su persona se vincula a la reflexión crítica sobre algunos de los grandes problemas de nuestro tiempo. Hay una palabra de origen alemán que expresa bien la actitud de quien reflexiona sobre la experiencia y usa a la vez la reflexión para la experiencia. La reflexión para una vida activa. Esa palabra es Erlebnis, que Ortega tradujo libremente como vivencia. Erlebnis es, en el espesor y la riqueza de la vida intelectual, la última decantación de la experiencia vital del individuo, con capacidad sensitiva, reflexiva y creativa. En la voz de Juan José Álvarez sentimos ese Erlebnis, esa vida real y palpitante que rompe el cerco del individualismo, dominante para comunicar y dialogar desde lo interior, para construir comunidad, para superar la plana y triste condición de quien se deja llevar por las circunstancias sin detenerse a pensar. Atribuyo un enorme valor a esta aportación que él nos hace de manera constante y con un alto nivel conceptual a través de los medios de comunicación, en las conferencias, en las tertulias. Amaitzeko, berrikuntza, alkimia, zeinean bizitza praktikoaren beharrak bat egiten duen irudimen edo espirituaren energiarekin, beste pauso bati sorrera emateko. Ez dakar beti ireki ez den bide batetik joatea, besteak erakutsi duten bideetatik aurrera egitea ere izan daiteke. Sintaxi bera erabiliz behar bada. Klasiko batek adierazi zuen, errazagoa da zenbait kasutan, gauza berriak esatea, dagoeneko esan direnak uztartzea baino. Berrikuntza gaur, hemen, besteak beste, baldintza berriak sortzea da, bizitza hobea eta justuagoa egiteko. Berrikuntza da, gizartea elkarlanean antolatzeko dugun bete beharra. Jendeak aukera izan dezan, probetxuz ikasi, kalitatezko enplegua lortu, etxe bizitzara sarbidea izan eta bizitza duintasunez eraikitzeko. Honek ez luke gutxiengo baten eskura dagoen utopia izan behar. Gizarte justiziaz ari gara, denon eta Euskal Herrian bizigaran bakoitzaren etorkizunaz ari gara. No hay innovación desde la conformidad o la comodidad con las cosas tal y como son. Más bien surge de la actitud crítica con lo existente. En su fallo, el jurado del Premio Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa de Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales destacó en Juan José Álvarez su punto de vista crítico y su manera innovadora de afrontar el análisis de los problemas actuales. Palabras que nos llaman a escuchar atentamente sus reflexiones sobre la necesidad de una nueva cultura política, una política con más ideas y menos tácticas, con más proyectos y menos maniobras, con perspectiva de largo aliento. En definitiva, llama a un cambio de mentalidad, mirada crítica e innovación, precisamente lo que más necesitamos hoy
en la gestión de la cosa pública y de nuestro país. Amaituko dut, irakasle, ikertzaile eta gizarte pensamenduaren berritzaile, 50 urterekin Juan José Álvarez sariaren palmaresa osatzen dutenen artean gazteena da. Hori ez da anekdota edo bitxikeria hutsa. Agerian jartzen ditu bere talentua, lanerako gaitasuna eta bikaintasuna. Eraikuntza fasean dagoen kurrikuluma, fruiturik ederrenak emateko dagoena. Juanjo, espero dut, eskerron hau zure lanerako pizgarri izatea. Gaur aitortu nahi dizugun lan eskerga horretarako. Zoriona, Juanjo, bihotzez. Ekitaldiaren ardatzera iritsi gara, hau da, saria eta diploma emateko unera. Beraz, altxa zaiteztela, eskatuko dizuet mesedez. Zeurea da, hitza, hitz ederrak entzun ditugu besteengandik zureganako, orain zurea da momentua. Arratsaldeon, Iñigo Urkullu lehendakari jauna, Nafarroako gobernuko bozeramailea Ana Ollo anderea, Eusko Ikaskuntza lehendakaria Iñaki Errozoro jauna, Laboral Kutxako lehendakaria Txomin Garzia jauna, Unibertsitate eta korrektore eta errektore ordezkariak, agur Jan Andreok, agur eterdi adizkedeok, egia esan, gaur jasotzen dudan sari honek ezuspean harrapatu nau, eta niretzat benetako ohera da tamaina honetako sari bat nire eskuetan ikustea. Eskerrik asko esatea da nire benetako sentipena. Mis primeras palabras están revestidas de emoción, de gratitud, de sincero agradecimiento, porque resulta difícil escuchar entre reconfortado y abrumado tal cantidad de argumentos, ¿no? Con lo cual, solo me cabe, como dice mi amigo Daniel, a partir de este momento, caer en la decepción a todos ustedes. Trataré de no hacerlo, pero quería agradecer, cumpliendo el protocolo, al jurado por el honor sincero de haberme convertido en destinatario de un reconocimiento tan especial, tan lleno de simbolismo y que tanto representa para un ciudadano vasco. Nola ez, eskerrik asko Eusko Ikaskuntzari eta Laboral Kutxari, sustatzen dituzten giza baloreekin laguntzen duterako gure gizartea eta gure herrian hobetzen, laguntzen duterako zubiak egiten eta horrela kultura bat, hizkuntza bat, historia bat mankomunean duten lurralde zendeak hurbiltzen. Agradecimiento a autoridades, rectores, representantes de todas las universidades integrantes del jurado, amigos, compañeros, familia, por acompañarme en un acto tan especial, ¿no? Y decía que tratando de superar el vértigo de no caer en la decepción, quería formular una breve reflexión desde mi doble condición de ciudadano vasco y de universitario. Con demasiada frecuencia, los universitarios, de forma tan vanidosa como estéril, nos preocupamos de que nuestras ideas suenen originales, diferentes, sugerentes, bonitas, y nos olvidamos de lo más importante, que es que realmente analicemos en qué medida esas ideas pueden ser útiles para la sociedad a la que servimos. Seguramente no solo los universitarios, pero somos especialmente responsables de esa dimensión poco utilitarista del sentido de las ideas, ¿no? Prefiero la humildad no impostada a la altivez y a la prepotencia intelectual, que siempre frena la laboriosidad, y me motiva más que nada en mi vida y en mi profesión sentir que puedes ayudar a quien recurre a ti, sea un alumno recién llegado, sea otro compañero catedrático o sea alguien que llega por la facultad a preguntar por cómo regularizar su situación de extranjería. Me parece que no hay nada más reconfortarte en la vida que sentirte útil hacia los demás, y la universidad realmente lo permite, ¿no? Por eso, con el debido respeto, discrepo de ilustres intelectuales como Norberto Bobbio, que decía que el deber del hombre de cultura es sembrar dudas y no recoger certezas, o del magnífico Umberto Eco, un último libro fantástico que acaba de publicar, al señalar que los intelectuales no resuelven las crisis, sino que las crean, y por lo tanto se quita de en medio de lo que pudiera ser el problema, ¿no? Ramón Martín Mateo, exrector también de nuestra universidad y maestro de nuestro recordado y admirado Demetrio Loperena, en la UPV, en Eusko Ikaskuntza, en Asmos, en Euskal Herria, porque amaba a nuestra tierra como nadie,
Decía, y lo acuñó también el bueno de Demetrio, que los juristas éramos ingenieros sociales, porque siempre hemos tenido un poco de autoestima baja respecto a la ciencia y a la tecnología, queriendo simbolizar que el derecho debiera servir para tender puentes de concordia, para intentar solventar los intereses en presencia, y no para lo que demasiadas veces somos los hombres del derecho y el propio derecho, causantes del problema y no la resolución del problema que habría que resolver, ¿no? Pero ese concepto de ingeniero social me parece especialmente interesante. La universidad representa un reducto de libertad y trabajar como universitario es una suerte en la vida, porque poder dedicar a esta un quehacer que te motiva, que te llena como persona, como profesional, permite sentirse realmente como afortunado. Además, la UPV, a la que me acerqué como alumno ya a primeros de los 80, la siento como mi propia casa y como tal aprecio y valoro el trabajo continuo realizado en estos años para elevar algo poco de moda, como es la autoestima de lo público, para reivindicar su profesionalidad, su excelencia, su voluntad de mejora continua, de modernización, y bajo el timón en los últimos años de nuestro rector, Iñaki Urizelaia, al que le queda un año duro todavía de trabajo en el mandato, pero que creo que merece la pena ser agradecido su esfuerzo y sus desvelos por hacer posible una universidad más visible socialmente, más responsable y mejor. Eskerrik asko, Iñaki. Unibertsitate askatasun esparrua izaten da esan dut, eta askatasun hori baliatuz, baina humiltasunez eta gure unibertsitate guztiekiko errespetu osoz, mintzaldi labur bat egingo dut noski. Oraindik pendiente dugun erronka bat aipatu nahi dut. Erronka zera da. Ditugun unibertsitate on guztien baturatik abiatuta, gizartearen zerbitzura dagoen benetako sistema unibertsitario bat eraikitzen asmatzea. No disertaré sobre las funciones de la universidad, conocidas son, aunque creo no suficientemente valoradas todavía socialmente, probablemente en parte por culpa nuestra también de encerrarnos demasiado endogámicamente en nosotros mismos. Diré lo que creo no puede o no debe ser la universidad. No puede convertirse en un fin en sí mismo. No puede convertirse tampoco en algo estrictamente utilitarista. Esa ola de utilitarismo que rodea a la universidad creo que es perniciosa para el propio sentido social que debe de tener, porque hacemos mucho más que generar títulos para las personas que terminan. Es, por supuesto, importante, pero hay mucho más que la empleabilidad detrás de la universidad, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Reafirmando los valores tradicionales, el pensamiento básico y crítico, el rigor intelectual, la honradez, la dedicación, el entusiasmo, la motivación. Dice con frecuencia Pedro Miguel Echenique, nuestro omnisciente, en ese caso sí, además de efervescente, que la característica principal de una universidad de excelencia es cuidar a los jóvenes, cuidar y formar a las personas. Deben de ser ciudadanos de la universidad. Cuidar a los jóvenes y su desarrollo intelectual y personal es la marca de las instituciones de excelencia. Y nos ocurre que los dictados ortodoxos de la economía, ciencia en modo alguno exacta, como se ha podido comprobar en esta crisis y en estas aulas de los cursos de verano, un excelente ponente dijo que era más una ciencia forense que otra cosa, porque se preocupaba de decir de qué se había muerto el enfermo y no cómo había que cuidarlo o recuperarlo, y no le faltaba razón. Decía que los cuidados y los mandatos ortodoxos de la economía insisten en sacralizar el parámetro del PIB como elemento evaluador clave del progreso. Y la cifra del crecimiento del PIB es sin duda un referente clave, un importante valor del nivel del crecimiento económico y de bienestar social, pero no puede ser el único excluyente y exclusivo. Debe de haber otros indicadores complementarios y, en mi opinión, debiera de prestarse especial atención al tratamiento que los respectivos gobiernos otorguen a un factor crucial y determinante como es el de la educación. Y dentro de esta, todos los estratos o etapas educativas son importantes, pero el de las universidades deviene fundamental para garantizar realmente una investigación avanzada, una innovación puntera, y nuestro tejido empresarial necesita más que nunca una verdadera y mayor interacción entre empresa, sociedad y universidad. Empresa y universidad respondemos a culturas, a valores, a misiones diferentes, pero debemos de coordinarnos más y mejor, debemos de ir de la mano, debemos seguramente, cuestión nuevamente de gobernanza, superar modelos de gestión que nos convierten demasiadas veces en compartimentos casi estancos dentro de la sociedad. Y a pesar de todo eso, creo que en medio de esta crisis sin precedentes y cuando la autarquía, o sea, el sálvese quien pueda, se impuso en la geopolítica europea, mundial y en la vida ciudadana privada, gripando en ocasiones el motor social de la solidaridad, la universidad ha de ser el puente entre el hoy y el mañana, capaz de civilizar colectivamente el futuro por encima de aspiraciones individuales. También en los 80 eran años duros, cuando nosotros salíamos de las aulas y no sabías, como dice Muñoz Molina, tu vida deja de ser circular, se pone en línea recta y te da el vértigo del día después, ¿no? Y sin embargo, la universidad te aporta
y te moldea para ser capaz de afrontar ese tipo de retos. Creo que esa es la clave, que alguien piense por encima de las aspiraciones individuales, de lo que pensamos detrás de cada una de nuestras casas, ¿no? Vivimos en una sociedad, está muy dicho, pero es cierto, cada vez más, con exceso de información y con un déficit de verdadera formación, de formación en las personas. Y quisiera subrayar la importancia estratégica de la educación, de la formación, porque es mucho más que un capricho intelectual, al convertirse en la forma de abrirse camino en la vida de forma libre, autónoma, creativa. Indartu behar dugu denon artean gure unibertsitateen papera, horixi dio gainez gure euskal sistema unibertsitatioaren legeak berak. Izan ere, sistema unibertsitarioa sendotzea giltzarria da. Bere kalitatea hobetzea giltzarria da gure gazteak eta gure gazteen formazio zaintzeko. Eta gazteria da, intzuzen ere, daukagun balore nagusia. Esta dura crisis a la que me refería ha tenido muchas derivadas perversas. Una de ellas se traduce en que todo aquello que no aporte réditos inmediatos al sistema parece destinado a ser sacrificado y arrojado por la borda de lo prescindible. Frente a esa inercia, la inversión en educación, en salud y en formación en el trabajo han de integrar el eje de una política pública eficaz, competitiva y solidaria. Y como ciudadano no me resisto a hablar medio segundo de la incorrectamente denominada Ley Wert, un oxímoron, una contradicción en sí mismo, porque una ley de educación que tenga nombre y apellidos de ministro es la antítesis de una ley de educación. Una ley de educación debe de ser una ley con vocación de ley marco, que diseñe las bases, los grandes consensos, que permita evolucionar al sistema y a los agentes del mismo sin el corsé normativizador de esta frecuente hipertrofia normativa que nos rodea. Así que creo que es un error histórico, no solo de un partido, de un gobierno, de un país, pretender avanzar a base de nombres y apellidos en leyes de educación, que por cierto tiene un largo historial en ese terreno, ¿no? Propongo explorar, ya en positivo, que energía negativa ya tenemos bastante dosis todos los días, dentro de nuestras universidades y entre nuestras universidades, la experiencia, a lo mejor ingenua, de compartir, de colaborar. Creo que este es otro gran reto de país. Tras habernos dotado de una acertada arquitectura institucional, nos falta convertir al sistema en eso, en un verdadero sistema integrado, colaborativo, cooperador, fuerte, orgánico. De igual manera que nuestros hitos históricos, la aspiración por contar con una universidad que le permitiera disponer de un sistema de enseñanza superior se plasmó tras una azarosa historia, ¿no? Tres hitos, solo a recordar, la antigua Universidad de Oñate en 1540, el Real Seminario de Vergara en el 18 de la mano de los caballeritos de Azcoitia y la labor impagable en comienzos del siglo XX, años convulsos del 18 al 23, de Eusko Ikaskuntza, promoviendo las bases para la resolución del problema universitario y sentando las bases para lo que luego, unos cuantos años más tarde, ha sido y fue nuestra UPV, ¿no? Eusko Ikaskuntza ha logrado mantener viva la audacia de la esperanza, basada en la colaboración y cooperación interuniversitaria al servicio de la sociedad. Ha sido el único elemento de engarce de la verdadera Euskal Herria durante mucho tiempo, y eso creo que hay que reconocerlo a todos cuantos han pasado por ello. Sin egos, sin celos, sin envidias, sin protagonismos, sin victimismos, sumando todos. Nuestras universidades responden a modelos propios, trabajan por elevar sus resultados, buscan la excelencia, compiten lícitamente entre sí. Pero me pregunto si no debe haber margen también para la colaboración, para liderazgos compartidos, al servicio de estudiantes que estudien en Po, en Bayona, en Navarra, en Leioa, en Vergara, en Gasteiz, en Donosti, en Deusto, en Sarriko, en Arrasate, van a ser la base de nuestros futuros profesionales. Podemos hacer más y mejor trabajando en ciertos ámbitos en Ausolan universitario, trabajar unidos en la diversidad, encontrar puntos de encuentro en docencia y en investigación. Podemos encontrar proyectos estratégicos conjuntos donde aportemos lo mejor de cada una de nuestras universidades. Nik uste dut baietz. Lortu behar dugula, lortu behar dugu konubarzio universitario hau benetako sistema universitario bihurtzea. Además, abordar ese reto desde la universidad yo creo que aportaría un imprescindible ejercicio de pedagogía social para dejar de ser islotes vascongados una vez más. Una senda de colaboración y no solo de competición que debiera de marcar impronta en cualquier otro ámbito. Y desde lo institucional, desde nuestros gobiernos, con el máximo respeto y humildad, sugiero que se incentive, que se impulse, que se anime, que se sienten las bases para que esa colaboración se materialice, porque nos enriqueceremos a cintra del sistema y a cextra en toda la dimensión y en la proyección internacional. Y como he prometido y termino, transformar el discurso en algo útil, porque si no caeré en el mismo vanidoso discurso del universitario, en una caja de herramientas o que al menos motive para dar pasos en la dirección propuesta, voy a intentar traducir una reflexión concreta, ¿no? Elkartzen gaitu denoi euskarak. Elkartzen gaitu gure eredu universitarioa hobetu nahiak. Elkartzen gaitu unibertsitate hauek denak osatzen dugun gizamultzoak. Elkartzen gaitu gizartearen zerbitzuan aritzeko gogoak.
¿Por qué no gestar mediante un trabajo en común que englobe lo tecnológico, el know-how de cada universidad y los profesionales de cada una de ellas al servicio de una universidad vasca de Euskal Herria, virtual, online, en euskera, que proyecte nuestra cultura, nuestra lengua y nuestro conocimiento al mundo? Ninguna universidad podemos ser corredores de maratón y de 100 metros lisos. Hay que buscar espacios de colaboración y este sería, creo, uno fantástico y con una exigencia presupuestaria sostenible y realizable. Dos ejemplos en la vanguardia de la universidad a nivel mundial. El MIT en Boston, en su estrategia 2020, potencia la dimensión online en la doble vertiente del ahorro de costes y el no detrimento de la calidad. Y un ejemplo reciente de hace menos de 15 días, Yale ha decidido implantar en su campus las ciencias médicas a través de Internet, con unas prácticas en campo presencial físico, pero el mayor peso académico en lo virtual. Este proyecto creo humildemente que podría suponer la base de partida para encontrar espacios de colaboración, de encuentro, de trabajo en común, de racionalización de recursos, de incentivar la mejora permanente desde la creación de equipos interuniversitarios de investigación. Creo sinceramente que el reto merece la pena. Eta bukatzeko berriz ere, nire eskerrik berenak emaine dizut, zuei denoi gaur hemen egoteagatik eta bereziki Eusko Ikaskuntza eta Laboral Kutxaren humanitate, kultura, arteak eta gizarte zientzien sari hau jasotzeko eman aukera eman didazuelako. Mila esker denoi. Esker Alvarez jauna zure hitzengatik, hitz mamitsuak benetan eta hausnarketarako eta lanerako bidea zabaltzen dutenak. Orain Txomin Garzia entzungo dugu, bera da Laboral Kutxako lehendakaria. Iñigo Urkullu lehendakari jauna, Nafarroako gobernuaren izenean Ana Oio Anderea, Eusko Ikaskuntzako lehendakari den Iñaki Dorronsoro, eta bertaratu zareten gainerako agintariei ere, arratsaldeon. Guretzat ahore handia da ekitaldi honetan zuekin egona izatea. Etorritako guztien izenean eskerrak eman nahi dizkizuet beste urte batez, zuen agendan tartetxo bat hartu izanagatik eta Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa zariaren banaketa ekitaldira etorre izanagatik. Arratsaldeon, Juan Jose Alvarez jauna, senitarteko, lagun eta adiskide guztiei. Eta zuei, guztioi, eskerrak eman nahi dizkizuet ere, deialdi honi emandako erakuntzagatik. Arratsalde honetan, sari honen 20. urteurrena betetzen dugu. Goraipagarria den, gertaera beraz, eta are gehiago urte hauetan irabazleen zerrenda gizon emakume bikainez aberasten joan dela ohartzerakoan eta beraien lana euskal gizartearentzat oparoa izan dela jabetzarekoan. Saridunen zerrenda hau nazioarteko zuzenbide pribatuan katedraduna den Juan Jose Alvarez Rubio jaunari esker aurten ere aberastuz jarraitzen du. Zorionaz, Juanjo. Dudarik gabe, sariduneek sari hau duindu dute, baina hau ezinezkoa izango litzateke, edota beste gauza batean bilakatuko litzateke, epai mahaiko kideen anitasunarik edota sinesgarritasunarik gabe. Horrela, urte hurren hau dela eta arratsalde honetan Euskal Herrian zehar kokatzen diren 7 unibertsitateen ordezkariez osatutako epaikideen garrantzia nabarmentzea nahiko nuke. Ohorea da eta ezinbestekoa gure ibilbide osoan. Horrezegatik, aurtengo saridunak sariduna izan zela jakin zuenean epaikideen nortasuna publikoki goraipatu izanak. Atseginez hartu nuen. Eta testualki bere hitzak aipatu sonakoa esan zuen. Epaikideak zeintzuk diren ohartzerakoan,
unkitzen zara erabakiak hartzeko orduan hautagai guztien alderdia kontuan izaten duten ospe handiko pertsonez osatutako epaimaia delako. Gurekin hemen dauden 7 unibertsitateko ordezkariei, urtero aurkezten diren hautagaien inguruan eginiko valorazioa zehatzat eskertu nahi dizkiet. Bai eta sari emate ekitaldi honi eskaintzen dioten ekarpenak ere. Saridun desberdinen irudia hobeto zein zorrotzago ezagutzen laguntzen gaituzten azalpen biografikoak zabaltzen dizkigutelako. 1985 garren urtean errekonozimendu honi hasiera ematen genion Julio Caro Baroja lehen sariduna izan zelarik. Eusko ikaskuntzarekin batera egun partekatzen ditugun balioak eta duela 20 urte humanitate, kultura, arteak eta gizarte zientzien saria sortzeko mobilizatu gintuzten balio haiek oraindik ere indarrean jarraitzen dute. Garai haietan, Euskadi krisi latza gainditzen saiatzen zen, eta horrela beraien bikaintasunaz gain gure herriarekin konpromisua adierazten zutenen lana ezagutu. Eta goraipatu zezakeen saria finkatzea pedagogikoa eta motibatzailea zela uste izan zen. Gizarte baten arrakasta gizartea bera osatzen duten pertsonen aleginaren bitartez eratu eta finkatzen baita. Erabakia aho batez hartu ondoren epaimaiak 20. edizio honetako saria Juan Jose Álvarez jaunari ematea erabaki du. Sorionak eta eskerrik asko Juan Jose Álvarez jauna. Se inicia el acta del jurado calificando como impresionante su carrera profesional, un término poco habitual en este tipo de documentos. Pero es que ciertamente, al repasar en detalle su extensísimo, relevante y sobre todo polifacético currículum vitae, uno queda impresionado. Esa es la sensación. Las semblanzas escuchadas lo han bien evidenciado. Una carrera profesional sólida, vehemente y meteórica, donde cada uno de los múltiples perfiles de su actividad está prolíficamente nutrido de trabajos y experiencias, tanto en su vertiente académica, profesor, catedrático, director de tesis e incluso 13 años como director de la UNED de Vergara, como en la de experto, asesor y colaborador en las principales instituciones europeas como el Tribunal de Justicia y la Comisión Europea. Con una intensa labor como investigador, participando en más de 20 proyectos y 7 contratos de investigación de la Comisión Europea y una extensa producción de dictámenes, informes técnicos y comparecencias ante distintas instituciones públicas, además de ser miembro activo de prestigiosas entidades. A todo ello se suma una copiosa labor divulgativa como autor, como editorialista y como miembro de varios consejos de redacción y una no menos intensa actividad congresual, también internacional. Tendríamos que añadir su cotidiano ejercicio de la abogacía, sus pedagógicos artículos y colaboraciones en los medios de comunicación y un largo etcétera. Y además, siempre dispuesto a encontrar el tiempo para escuchar a sus colegas. Y todo ello me consta, sin descuidar una de sus principales y favoritas ocupaciones, la dedicación a su familia. Impresionante carrera profesional, porque uno se imagina la de tiempo y disciplina que ha de suponer acometer tantísimas tareas, impresionante por el talento, la investigación y la exigencia que se ha de invertir. Muchos de los aquí presentes conocemos al catedrático Juan José Álvarez por diferentes motivos profesionales, pero seguro que éramos grandes desconocedores de los muchos ámbitos que su poliédrica actividad, porque su discreción le precede.
De hecho, podía haber llegado a ser futbolista profesional. Tal y como me cuentan, con 16, 17, 18 años, jugó en las categorías juveniles de la Real Sociedad. Sus entrenadores, Jesús Artajo y Carmelo Amas, le recuerdan como un chico serio, responsable, más maduro que la media, que le daba tiempo a todo, estudiante brillante y además lo más importante, titular indiscutible. En el EASO de interior derecho y en el primer equipo juvenil de la Real de lateral derecho, coincidiendo con Chiqui Beristain, Iturrino, El Duayen, González, Albistegui. Incluso me han contado que jugando en el EASO en un partido contra el Real Madrid juvenil, llamó la atención por volverle loco al mismísimo Michel, en la antigua ciudad deportiva del Real Madrid. Posteriormente, como saben, fue jugador del Eibar y del Real Unión. Pero lo que más sorprende no es solo esa capacidad de compaginar tantos quehaceres distintos, sino la excelencia con que los elabora y ejecuta, sin distinguir entre los grandes o más modestas tareas, sin escatimar esfuerzos, con un elevado concepto de la responsabilidad. Ciertamente hace realidad ese sabio consejo popular que dice: si necesitas que te hagan algo, dáselo a alguien que esté muy ocupado. Decía él, al saberse merecedor de este premio, que lo recibía con humildad. A pesar de que, como escribía Cervantes en su famoso Coloquio de los perros, la humildad es la base y fundamento de todas las virtudes, y que sin ella no hay alguna que la sea. Esta es una cualidad fácil de arrogarse, pero difícil de sostener profesionalmente. Pues bien, en el caso del catedrático Juan José Álvarez, la humildad constituye una de las claves de su brillante carrera, porque solo desde una posición de humildad se es capaz de percibir la amplitud del mundo, su diversidad y su evolución constante, y dedicarse, como él mismo declaraba, a buscar aquello en que no se ha trabajado, en un deseo de abrir nuevos campos. Y solo siendo humilde, uno abandona la zona de confort profesional, del saber conocido, y apuesta por adoptar, como se ha destacado, un espíritu crítico e innovador en su trabajo, algo imprescindible para progresar. Este premio, tal y como señala en su reglamento, trata de reconocer los currículos más destacados, pero añade que además premia la contribución de manera efectiva al desarrollo cultural de Baskonia. El profesor Juan José Álvarez es una persona generosamente comprometida, más allá de sus valiosas aportaciones desde el campo jurídico en el que trabaja, dispone de un talento y un talante hoy en día muy necesarios. Pertenece a esa tribu de empeñados en cultivar en la sociedad vasca la capacidad de dialogar, de reflexionar, de escuchar, de respetar, de tratar con rigor los asuntos sin dejarse llevar por irracionalidades que provoquen crispación y caos. Quiero finalizar deseándole que siga conservando ese ímpetu, cultivando esa curiosidad, ese compromiso y ese buen humor con que hace más fácil el trabajo a todos. Esperamos realmente que este premio te haya supuesto una nueva motivación, porque seguiremos esperando mucho de ti. Sorionad, Juanjo, eta eskerrik asko. Faltan las despedidas. Al finalizar este acto, están todos ustedes invitados a compartir un lunch para que sí podamos celebrar este premio 2015 hoy como un cumpleaños, un día que no es. Este bonito oxímoron, tan metafórico y preciso a la vez, no es mío. Se le escuchó al profesor Álvarez explicando su emoción al saberse merecedor de este premio, Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa, y es que, como ya habrán comprobado, el gran don de la palabra tampoco les es ajeno. Gracias, Lehendakari, Gobierno de Navarra, Presidenta del Parlamento Vasco, Alcalde, Diputado General y demás autoridades que habéis tenido a bien acercaros esta tarde. Gracias, Juanjo. Gracias, miembros del jurado.
y a todos ustedes gracias por compartir este acto tan significativo en la agenda de muchos de nosotros. Eskerrik asko guztioi. Jarraian, Nafarroako gobernuaren herritarrekiko eta erakundeekiko harremanetarako kontseilaria Andre eta eledun Ana Oioren hitzak entzungo ditugu. Lehendakari jauna, errektoreak, errektore ordezkariak, Eusko Ikaskuntza eta Laboralkutxako presidenteak, agintariak, jaun Andreok eta era berezian Juan Jose Alvarez. Arratsaldeon. Uzue lehendakariaren izenean, zorion agurra ekartzea etorri naiz, Juan Jose Alvarez jaunari iluntze eta leku zoragarri honetan. Benetan ohore handia da bere izenean enkargu eta mandatu hau bete ahal izatea. Eusko Ikaskuntza sariaren 20. Urtearen honetan, aipamen berezi bat egin nahi nuke aurreko urteetan saria jaso duten guztiei, benetan garrantzi handiko pertsonak izan direlako. Eta haien artean, nafarrak, bereziki. Julio Caro Baroja zenari, Álvaro Dors zenari, edo Goyo Monreal, Daniel Inerariti, edo María Bayo. No nos es ajeno, pues, a Navarra este premio que reconoce la trayectoria de personas comprometidas con las humanidades, la cultura, el arte y las ciencias sociales. Hoy homenajeamos a un profesor, a un universitario, que ha contribuido con sus investigaciones en el derecho internacional privado a avanzar en el Estado de Derecho, el global y el local. Pero si ya su carrera docente y profesional en universidades y organismos internacionales contaría con méritos suficientes para este premio, su currículum se convierte en excepcional al verse salpicado, por ejemplo, con su papel como secretario de Gobernanza de la Casa de la Paz de Ayete, que preside otro navarro adoptado, y también premio Eusko Ikaskuntza, Daniel Inerariti. Un espacio de encuentro, de diálogo, de intercambio de conocimiento que se ve enriquecido por personas como Juan José Álvarez y su trabajo en pos de la innovación social, de esa ingeniería social, para renovar el pensamiento político de nuestro tiempo. Tarea ardua, sin duda, en tiempos convulsos, en donde la ciudadanía se debate entre el escepticismo y la indignación con una clase política muchas veces desorientada. Por ello, personas como Juan José Álvarez se convierten en figuras claves para que la ciudadanía recupere el liderazgo que no debió perder. Por ello, Sorionak. Y Sorionak también a Eusko Ikaskuntza y Laboralkutxa. Iniciativas como este premio contribuyen al avance de nuestra sociedad como factor de cohesión e identidad y como una fuerza transformadora de la misma. Me gustaría destacar el compromiso que desde sus orígenes ha tenido Navarra con Eusko Ikaskuntza, colaboración que, aunque ha pasado por altibajos, el nuevo Gobierno reiteramos. Su independencia, su pluralidad ideológica, el respeto y el diálogo en pos de una tierra multicultural y solidaria, que bascule en la ciencia y la cultura como motores de desarrollo y su amor y su cuidado al euskera. Sin duda son valores que compartimos el Gobierno de Navarra. Horregatik, Nafar gizartearen izenean, Nafar gobernuaren izenak, zorionak Eusko Ikaskuntza eta Laboralkutxa, eta zorionak bihotzez Juan Jose Alvarez. Eskerrik asko. Eta orain, eta ekitaldiari amaiera emateko, ekitaldia isteko, lehendakari jaunari luzatuko diogu hitza. Lehendakari jauna, nahi duzunean. Eusko Ikaskuntza eta Laboralkutxako presidenteok, Unibertsitateetako errektore, errektore orde, ordezkariok, jaun andereok, arratsaldeon. Ezer baino lehen, antolatzaileei gure eskerrona azaldu nahi diet. Eusko Ikaskuntzak eta Laboralkutxak urtez urte antolatzen duten sari honen xedea azpimarratu eta eskertu nahi dut. Humanitate, kultura, arteak eta gizarte zientziak errekonozitzen aitortzen ditu. Honekin, nire ustez, gure balioak eta nortasuna, gure arima indartzen dugu. Eusko Ikaskuntza, Laboralkutxa, Universidades Vascas, Gobierno de Navarra y Gobierno Vasco, hemos compartido durante 20 años este premio de Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales.
Un premio que reconoce a personas que tienen la capacidad de acercarnos a los valores, la personalidad, el alma de nuestro pueblo. Hoy reconocemos a Juanjo Álvarez Rubio, persona cercana, atenta a la realidad social y siempre positiva. Persona comprometida con la universidad y la difusión del conocimiento, con la participación institucional y política, con el pasado de este país y nuestro futuro en Europa. Aurtengo irabazlea sariduna Juanjo Álvarez jauna laguna dut. Laguna, beste erabatean esanda, beti bere laguntza eta laguntasuna jaso ditut. Ez da atzoko laguntasuna, aspaldikoa baizik. Ezagutu eta poliki-poliki gure harremana sendotzen joan zen, beti aurkitu dut laguntzeko prest. Hau da gaurko egun honetan azpimarratuko nukeen lehen ideia. Juanjo Álvarezek ezagupen sakona eta zabala dauka, baina horrekin batera, beti erakutsi du gertutasuna, laguntzeko prestutasuna. Esan dudan bezala, Juanjo Álvarezen ezagupena sakona da, eta bere gaia ez da ezaguterreza. Juanjok ezagupen hori gaitasun pedagogikoarekin ekarri du beti. Zaila dirudiena, erreza bihurtzen du. Hori da bere jakituria, ezagutu, erakutsi eta irakatsi. Irakasle bokazioa dauka eta asko zor diogu bere gaitasun horri. Hirugarren aipamen bat Juanjo Álvarezen jarrerari buruz, beti positiboa, beti eraikitzailea. Hori da baita ere bere nortasuna. Zailtasunen aurrean beti bilatu nahi du irtenbide bat. Arazo bakoitzari irtenbide bat proposatzen dio. Ez da gelditzen berarekin arazoa konponbide bat daukatela pentsatzen duzu beti. Son muchas las cuestiones que nos demanda reflexiones compartidas y soluciones meditadas en la sociedad contemporánea que vivimos. Tenemos mucho trabajo por delante. La respuesta a la crisis humanitaria que estamos conociendo en el corazón de Europa, mirando siempre al norte, participando en la construcción de esta Europa humanista y con valores, solidaria y de progreso que constituye tu pasión y también la nuestra. Azken hitza, Europari begira. Juanjo Álvarezek asko eman du bere ekarpena oso importantea da gure herriarentzako. Baina Juanjo batez ere gaztea da. Beraz, asko dauka oraindik lantzeko eta eskaintzeko. Nik gaur norabide bat konpartitu nahi dut. Norabide hori Europa da. Hau izan behar da Euskadiren iparra. Ezagutza behar dugu, lana egin behar dugu bide horretan aurrera egiteko. Gustatuko litzaiguke sari hau helburu horren mesedetan jartzea. Gustatuko litzaiguke Juanjo laguna sari honekin indarra hartzea, Europara egiten ari garen bidai honetan aurrera sendo egiten jarraitzeko. Eskerrik asko denoi eta Juanjo Álvarez Rubio jauna eta zure zenitarteko guztioi ere, aldi berean, zorionak bihotz bihotzez. Eskerrik asko, lehendakari jauna, zure hitzen gatik. Amaitu da beraz, 2015-eko Eusko Ikaskuntza, Laboral, Kutxa, Humanitate, Kultura, Arteak eta Gizarte Zientzien Banaketa Ekitaldia. Zorionak berriro ere, Juanjo Álvarez, ongi merezitako zorionak, zortedunak zarete eta zortedunak gara guztiok ere, gaur hemen baumendu duten pertsona gure artean izatea. Nik uste dut zortea gurea dela benetan, Juanjo. Eta orain, berak esan duen bezala, lehen aipatu duen moduan, guztiok ere, gonbidatuak zarete, urtebetetze festa ez den, baina modu horretan ospatuko dugun otortxua hartzera horre behan. Mila esker, Jaun Andreo, gaur hemen izateagatik, eta otorren urtera arte.